başında kimsem yok ardımda. Kara dağlar karşımda kimsem yok ardımda. Neler umdum ben, nasıl soldum ben, en yakınımdan böyle nasıl koptum ben. Biri varmış biri yokmuş diyemem, her masanın sonu varmış bilemem. Ben yuvama dönebilsem yeniden, belki güneş doğacaktır yeniden. Destino de Melek. Quise ser paciente. Pensé que todo se calmaría eventualmente, que la gente retrocedería, pero no fue así. La verdad, ya no tengo fuerzas para seguir insistiendo. Con cada día que pasa, su enojo y su frustración aumentan más y más. Mis hijos no merecen vivir en medio de toda esta tensión. ¿Y qué planeas hacer? Nos iremos de aquí. Me llevaré a mis hijos y construiré una nueva vida. No podemos permanecer en medio de tanto enojo y tanto dolor. Pero, ¿cómo? ¿De dónde surgió esta idea, Melek? Espera, no te precipites. Tu salud es lo que más importa. Oye, el taller ya es nuestro. Tenemos las escrituras. Ahora estamos inundados de trabajo y tú te vas. No puedo, Mirza. No puedo. Discúlpame, amigo, pero estoy cansada de tener que vivir con tanto temor dentro de mí. A mi Defne le aterra salir de casa porque todavía no atrapan a ese hombre. Y Kerem ni se diga. Es muy necio, no puedo controlarlo. Su odio hacia su padre aumenta cada día más. Temo que se meta en problemas. Mi nombre está asociado con la desgracia. Lo único que quiero es paz y tranquilidad para mis hijos. ¿Y no podrías obtener esa paz aquí? Mirza, este lugar es un infierno, ¿entiende? Olvida conseguir la paz. Aquí ni siquiera puedo respirar y mis hijos tampoco pueden. Además, comencé el tratamiento en Adana. Será mucho más fácil para mí. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Buscaré un empleo inmediatamente. Tengo una idea. Creo que sería una buena opción expandirnos. Tal vez abrir un taller en Adana. ¿Cómo? Podrías vender los productos que nosotros hacemos. Sería una fuente de ingreso y así te independizarías. Khalil, mira, creo que podría funcionar. Claro. Melek, tengo una buena idea. Tú podrías dar clases ahí. Claro, sí. Sí, sí, lo haría muy bien. Y nosotros transportaríamos todas las cosas que hacemos. Creen que funcione, pero creo que viajarían frecuentemente. ¿No era eso lo que queríamos desde un principio, eh? Dicen que no hay mal que por bien no venga. El día comenzó con desilusión y ha terminado con gran esperanza. Así será. Un taller... en Adana, nuevo, seguiremos el legado del señor Hafiz. Y luego tres manzanas cayeron del cielo a la tierra. Una para Seyyid Ali Grande, una para Melek y una para Seyyid Ali, el más lindo de la tierra. ¡Qué linda historia, pequeño campeón! Y así termina mi cuento, abuelo. ¡Mi hermano está aquí!
¿Cómo estás, pequeño? Bien, yo le estaba contando una historia a mi abuelo. Ah, qué bien. Bienvenido, hijo. Gracias, abuelo. Keren, bienvenido. Te lo agradezco, tío. ¿Quieres que te sirva de comer? No, es que no tengo hambre. ¿De verdad? Sí. Mahmud, oye, hijo, llévate a Ali. Yo quiero hablar con Keren un momento. Claro, papá. Le prometí que íbamos a jugar. Pretenderá ser un chef, ¿verdad, Sayid Ali? Uh-huh. Súbete, ven. Vamos, súbete. ¿Cómo hace un caballo? ¿Qué sonido hace? ¿Cómo relincha un caballo? Alpay. Ya estoy aquí. Dime qué sucedió. Hice lo que dijiste. Hablé con ellos, pero... No lo arreglarás en un día. Debes esforzarte. ¿Qué más puedo hacer, amigo? Le supliqué a mi hijo que jugara para Danaspor. Su vida hubiera cambiado. No le importó en lo absoluto. Después de lo que sucedió con Defne, me odia más. Recibirá una llamada de Adanaspor. Querrán el dinero. Fundal lo usó todo para la boda. Estoy arruinado. ¿Qué voy a hacer? No te preocupes, amigo. Yo me encargaré. Gracias. Siempre te causo demasiados problemas. Tus problemas son mis problemas. Eres como un hermano. Lo compartimos todo. Dinero, errores, lujos y pecados. Todavía no te des por vencido. La herida es fresca, pero tendrá que sanar. No te puedes rendir. Los hijos son lo único. Nos iremos a Adana. Buscaré un trabajo y también estudiaré para la universidad. Sayid Ali tendrá que venir. ¿Y si no funciona, qué? No tendríamos que visitar los fines de semana. Es nuestra única opción. Hazlo más duro y se romperá. ¿Tú ya fuiste a abrir una cuenta bancaria? No. Lo haré en una semana cuando sea mayor de edad. Ah, sí, claro, es cierto. Y bueno, ¿todavía tienes la tarjeta que te di? Sí, abuelo. Bien. Mira, depositaré dinero para que lo usen, ¿eh? Bien. Gracias, abuelo. Te lo pagaré en cuanto pueda. Bien. Me parece bien. Excelente. Si mi hermanito se queda aquí, no te preocupes por él. Aquí tiene a su abuelo. Ya debo irme. Está bien, hijo. Está bien. Levanta esos platos, hijo. Sí, señor. Voy a ir a casa y luego iré al hospital. Dile a los demás que no voy a volver. Muy bien, señor. Keren, ¿a dónde vas? Ya me voy, tío. Todavía no he jugado fútbol contigo. Y además tampoco tuve la oportunidad de verte jugar.
Cuando vayas a Dana, jugaremos. Aquí se acabó mi carrera de fútbol. Dices eso, pero... Aparecen nuevas oportunidades siempre. Buena suerte. No hagas enojar tanto a tu madre, ni a tu hermana. Cuídalos mucho. Y tú ten cuidado. Así será, pero no te preocupes tanto, tío. Esto no es una despedida. Espera, todavía no nos vamos, ¿eh? Hijo, te quiero mucho. Gracias por venir. Anda, buena suerte. Cuídate. Sí, tío, nos vemos después. Kerem, ¿en dónde estás, hijo? Yo me dirijo a las oficinas de Isan en este momento. Ve por Devne, los estaré esperando. Está bien, madre. Se fue tan ilusionada. No sé cómo piensa lidiar con esto sola. Bueno, tal vez eso sea lo mejor para ella, amigo, la verdad. Pienso en lo que dijo y tiene mucha razón. Entiéndelo. Esto es lo mejor para ellos. Se debería quedar hasta que lo encuentren. Sí, pero ¿por qué y para qué, amigo? Contéstame. Ella sabe lo que hace, no tengo duda de ello. Sé que van a estar bien. Ya verás. No sé. Hijo, ¿quieres salir a cenar? Vamos a ir con Funda. Iremos al parque de atracciones después. ¿Qué dices? ¿Nos podemos subir a los carritos chocones? Por supuesto, sí, haremos lo que me digas. Sí, genial. ¿Por qué te portas así con mi padre? ¿Eh? ¿Ni siquiera lo vas a saludar? Se supone que deberías disculparte. Pero mírate. Anda, ve a disculparte y a hacer las paces. ¿Qué esperas? Y dime, ¿por qué debería pedir perdón? ¿Acaso fue mi culpa? Ah, entonces lo que hiciste estuvo bien. Rentarle una casa. Hermano, mejor cierra la boca. No sabes de qué hablas. ¿Qué es lo que yo no sé? ¿De qué estás hablando, Mitad? Dime para que comprenda y pueda cerrar la boca. Hermano. Mira, estoy a punto de estallar. Si insistes, te puedo golpear. Está bien, Mitad. ¡Qué bueno! Ya, no voy a insistir. ¿No tiene nada mejor que hacer? Tiene un problema muy serio. ¿Cuál es el problema? El problema soy yo, ¿no ves? Mírame. Oye, ¿qué pasó ahora, Mitad? Shh. Ya cálmate. Tranquilo, todo estará bien. Mejor cuenta hasta 10. Ya, tranquilízate. Ven, sal. Eso es. Dime, ¿qué pasó? Toda mi familia le está haciendo la vida imposible a Seirán. ¿Pero qué sucede? Explícame qué es lo que pasa. ¿Conoces a Hatice, la arrendataria? Ajá. Le dijo a Seirán que no me quiere ver entrando y saliendo de su departamento. Mi familia y el mundo entero están en mi contra. La mujer no ha dejado de insistir, así que le dije a Seirán... ¿Qué le dijiste? Dije, Seirán, casémonos. La gente habla de más, así que casémonos para callarlos. ¿De verdad? ¿Y qué te dijo ella? No aceptó. Espera, Mitad. ¿Tú dices que decidiste pedirle matrimonio a Seirán y no te aceptó?
No, no aceptó, amigo, y yo le ofrecí casarme con ella para callar a los demás, así ya no podrán decir nada al respecto. Pero dijo que no. No estaba de acuerdo. No quiere casarse solo para callar a los demás. Y también dijo otras cosas, pero bueno, no lo comprendí. ¡Qué buena idea! ¡Qué idea tan maravillosa! ¿Sabes? Pensaba que eras un hombre astuto e inteligente también. Pero me equivoqué. ¿En qué estabas pensando, Mitad? ¿Qué fue lo que dije? ¿Por qué, amigo? ¿Qué te pasa? Hay una manera correcta de hacer las cosas. Primero tienes que prepararte. Después la llevas a cenar. Debes llamarle y debes usar tu mejor atuendo. Escribe lo que le vas a decir y cómo planeas robarte su corazón. Luego compras un ramo de flores y la sortija. Luego te arrodillas y se la muestras. Y haces la pregunta. Mi amor, ¿te casas conmigo? Si acepta, bien por ti. Y si no acepta, ni modo, Mitad. Lo que tú hiciste fue un grave error de tu parte. Y pienso que fuiste muy inmaduro. Ah, lo siento, pero esa es la verdad. Seirán, te propongo que nos casemos para callar a la gente. Así Hatice ya no estará molesta. ¿Qué te parece eso, eh? Perdóname. Perdón, no me quiero burlar. Aunque si yo fuera ella, no te volvería a ver jamás. ¿Qué te pasa? ¿Con quién me estás comparando, eh, Zainel? ¿Ah? Dime con quién me estás comparando. ¿De qué estás hablando? No te estoy comparando con nadie. Mira, la chica no se sintió apreciada, eso es todo. Entonces, si le pidiera matrimonio de manera correcta, piensas que aceptaría, ¿verdad? Estoy seguro, estoy seguro. No tengo duda alguna. Anda, come un poco de esto para despertar a tu cerebro. Jati se quiere vernos casados, así que vamos a casarnos. ¿Tienes el certificado? Sí, aquí lo tengo. Isan, no quiero que mis hijos se enteren del contenido de este certificado. ¿Qué podemos hacer? Cálmate, no te preocupes. Lo mencionaré brevemente y continuaré, ¿sí, Melek? ¡Ja! ¡Bienvenidos! ¡Ah! ¡Mis hijos llegaron! ¡Bienvenidos! Bienvenidos, chicos. ¿Cómo estás, hija? Estoy bien, madre. ¡Ay, qué bueno, hija! ¿Les apetece café? No, pero le agradezco mucho, señor Isan. No, yo tampoco quiero. Comieron algo antes de venir aquí, ¿verdad? Sí, así es, madre. Un silé nos llevó algo de comida a casa. Ah, bien. Oye. Mi papá va a vernos. Ay, hijo. Kerem, no me digas que se pelearon a unas horas de comenzar la audiencia. No discutimos. Estaba muy tranquilo. No podía creerlo. Dijo unas cosas más. No fui un buen padre. Fracasé, lo siento. Devne, ¿qué haces parada? Siéntate, mi vida. Y no te levantes, ¿sí? Creo que está muy preocupado. Porque él sabe que nosotros vamos a hablar. No es personal, pero no pienso ocultar nada. Bueno, los miembros de la corte querrán escuchar sus versiones, ¿comprenden? Así que hablen de todo lo que vivieron con él. Diré que es un hombre que vendió a sus hijos por dinero, nada más. No sé si el juez se ría o llore. Isan, ¿podrían dar sus declaraciones por escrito o puedes hablar por ellos? ¿Por qué? No creo que ningún padre deba escuchar cuánto lo odian sus hijos. Mira, Melek. El juez querrá escucharlos a ellos específicamente. ¿Por qué te preocupas por él, madre? ¿Acaso tuvo piedad de nosotros? Hijo, no. Mira, no he olvidado lo que le hizo a mi hermano. Devne casi pierde la vida. ¿Y tú? Mi amor, ni lo menciones. Lo que te hizo a ti ni se diga, mamá. Melek Karadash. Certificado médico oficial. Etapa 3 de linfoma. Quimioterapia en curso.
etapa 3 del linfoma. Quimioterapia en curso. Etapa 3 del linfoma. Quimioterapia en curso. Tan egoísta. Solo te importa tu propia paz y tranquilidad. Escúchame, no voy a seguir pagando por tus equivocaciones. No lo haré, no pagaré por esto, madre. A ti no te importa tu hija. No te importa mi felicidad. Solamente te importa tu bienestar, ¿cierto? Lo siento, madre, por haberte hecho tanto daño. Perdóname por todo. Lo siento. ¿Por qué nos hiciste esto, mamá? Tus hijos podrían morir. Nadie arrojaría a sus propios hijos al infierno. Madre, luchabas contra mí, contra tu enfermedad al mismo tiempo. Perdón. ¿Ya nos vamos? Se hace tarde. Vámonos. ¿Ya, Kerem? Iré a ver por qué no sale tu hermana. ¡Defne! ¿Defne? ¿Pero cómo? ¿Cómo que Defne se fue? No sé, hijo. La puerta de la oficina está abierta. ¿Se fue? ¡Ay, es una tonta! ¿En qué diablos está pensando? Kerem, deja de quejarte, por favor. Tu hermana se fue. ¡Ay, cuándo vas a madurar, Defne! ¡Estás loca! ¿Cuándo? Thank you.
estabas aquí? Oh, ¿por qué te saliste sin avisarnos, cariño? ¿Qué pasó? ¿Eh, Daphne? ¡Madre! ¡Ay, linda! ¿Qué pasa, mi Daphne? ¿Mi vida ocurrió algo? ¿Viste a alguien? ¿Qué te tiene tan perturbada, hija? Daphne, háblame, hija. Querida Daphne. Daphne, no tienes que ir si no quieres. Es más, cancelamos la audiencia y vayamos a casa a descansar. ¿Qué tienes, mi niña? ¿Qué te pasa, mi amor? ¿Necesitas que te lleve al hospital, Daphne? Daphne, ¿te encuentras bien? ¿En serio me asustaste? Es normal, no la presiones. Es normal. Has vivido un infierno, hija mía. Te entiendo perfectamente. No es nada fácil. Daphne, ¿quieres subir a mi oficina a lavarte la cara? Linda, ¿estás bien? ¿Quieres ir, Daphne? ¿Estás segura, mi amor? De pie. Mi hija está tan agobiada que corrió al parque. Tranquila, hija, ven. Vamos, levántate, mi amor. Vámonos, mi vida. Eres fuerte, has superado muchas cosas. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. ¿Qué pasa, hermana? Malek. ¿Y ahora qué pasó? Se nos va. Dile a mi padre que ya no esté enfadado. Cuando me vaya, estará más tranquilo. Tendrán paz en esta casa. ¿Cuándo en la vida hemos tenido paz, hermana? Ni el día en que se fue, ni cuando volvió. A mí tampoco me agradó lo que hizo. Pero darle la espalda a ella y a nuestros pequeños, ellos son y siempre serán parte de nuestra familia. ¿En verdad los dejaremos mudarse a otro lugar, lejos de su casa y de su familia? Mira, esto es culpa de Malek, hermana. Y no es la primera vez. No lo creo. Ella llegó a nuestra puerta exhausta. Acudió a nosotros porque ya no tenía las fuerzas para seguir adelante. Pero no la escuchamos, nunca quisimos comprender. Lo único que hicimos fue desatar la ira que le teníamos por haberse ido, por habernos abandonado la primera vez. Cuando todos estaban agonizando en el hospital, yo perdí la cabeza y le dije que ojalá se fuera lejos, que lo único que necesitaba era saber que vivía. Al día siguiente me dijo que se iba. Ojalá fuera muda para no haber dicho eso. No te culpes a ti misma. Malek tomó esta decisión desde hace mucho. ¿Cómo lo sabes? Karen me lo dijo. Él me contó. Y me pidió ayuda. Yo le pedí que viniera.
Le daré mi apoyo. ¿Qué? ¿Lo hiciste en verdad, hermano? ¿Le has dado tu bendición? Es una grata sorpresa. ¿Por qué no me lo dijiste, Sellita Lee? No pensé que te fuera a importar. ¿Cómo es que nos hemos alejado tanto a pesar de vivir bajo el mismo techo? Desde el momento en que ignoramos nuestros derechos. Desde el día en que tomamos caminos diferentes. Mahmoud, ya me voy. Iré al tribunal. Debo apoyar a mi hermana. Sí, está bien, mi hermano. Que tenga suerte. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego, amigo. Están hablando. Fuiste al restaurante, ¿no? Así es. Hablé con mi abuelo. Del equipo, ¿verdad? No te preocupes, hijo. Tu abuelo hablará con el entrenador Nurula. Todo se arreglará. Atraparán a ese criminal. La audiencia acabará pronto. Tranquilo, no te preocupes. No, tío. No. Se acabó. Ya no jugaré fútbol. Tú no te preocupes, hijo. Tu abuelo se encargará de esto, ¿sí? Todo va a estar bien. Tío, nos vamos a ir. ¿Y a dónde irán? A Adana. Iremos a Adana, ya que está cerca. Nos mudaremos pronto, cuando termine la audiencia. ¿Ya es un hecho? Malek, le comenté al juez de la delicadeza del tema. Dará su veredicto sin revelar los detalles del expediente médico. ¡Qué alivio! No sabes cuánto te agradezco, Isan. Muchas gracias. Has hecho un gran esfuerzo, como siempre. Pero quiero acabar con esto. Yo sé que al país se tendrá que enterar de mi enfermedad eventualmente. Solo no quiero que mis hijos lo sepan. Entiendo. Está bien, amigo. Gracias. Firmaremos el trato cuanto antes para que ya retires el anuncio. El taller es nuestro. Gracias, que te vaya bien. ¿Qué crees? ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo? ¿Ya es nuestro Jalil? Parece que nuestro esfuerzo al fin ha dado frutos. Ya tenemos un local en Adana. Qué buenas noticias, Jalil. Melek estará feliz. Lo sé. Y hoy tiene
¿Su cita en la corte, no es verdad? Sí, cada día hay más problemas. Ojalá que el juez tome la decisión correcta. Pero Alpay se casó por algo. Se quedará con Sajid Ali. Mujer, te estoy diciendo la verdad. Escuché al niño hablando con su tío. Melek se largará de aquí con sus hijos. A Adana. Es muy cerca, Kumali. Adana no está demasiado lejos. Te encanta quejarte, ¿eh? Ya no vivirán aquí, ¿no escuchaste? Eso es cierto. Claro, arruinó todo lo que tenía a su paso. Y ahora se va. Volveremos a construir lo que destruyó. Debes estar feliz. Defne se va. Por fin salvamos a Omer. Es verdad. Madre, es una vergüenza. La señora Melek fue atacada y ridiculizada. ¿Qué podía hacer? Entiendo por qué se va. Pobre, qué triste. Volvió con tanta esperanza y mira ahora, hijo. Se tendrá que ir a otro lugar, sola. Construirán una vida sin su ayuda. Ellos no estarán solos. Yo no pienso abandonar a Defne. No lo haré. Dijiste que podía tomar clases en otro estado, ¿no es así, madre? Sí. Lo decidí. Nos iremos en cuanto salga de la universidad. Estudiaré en Adana, madre. Te llevaré conmigo y construiremos una vida juntos allá, ¿de acuerdo? Defne y Melek no estarán solas, mamá. ¿Qué puedo decir, mi amor? Señor Kenan, busco al señor Alpay. ¿Lo ha visto? Ahora vuelve. ¿Qué pasa? Surgió un imprevisto. Nos beneficiará. La señora Melek está enferma. Parece que tiene cáncer terminal. Mitad, qué bueno verte. Hermana, tenemos que hablar. Mitad, estamos por comenzar. Mejor hablen después. Tiene que ser ahora. ¿Qué pasó? ¿Hay algún lugar en donde pueda hablar en privado? Ay, bueno, en la oficina de al lado. Sí, vamos. ¿Qué tiene tu tío? Le dije que nos íbamos a ir de aquí. ¿Y a dónde irás esta vez, hermana? Y sin decir una sola palabra, como siempre. No me sorprende, no espero menos de ti. Hermano, yo no me iría sin avisarte. ¿Me conoces bien o no, mitad? ¿Quién te dijo, Tú jamás me dices nada, Melek. Mitad, fue fácil decirle a los demás que me iba, pero tú... ¿Por qué, hermana? ¿Por qué te vas de nuevo? Ya no me quedan fuerzas, mitad. No me quedan fuerzas. La ira que me tiene mi padre no desaparecerá, hermano. Fracasé. Me marchito como una flor cuando me rechaza. Pero soy madre de 3 hijos. Debo ser fuerte para ellos. Ha sido difícil para ellos tener que mudarse constantemente. Mitad, queríamos quedarnos aquí. Y no nos lo permitieron. No te vayas, hermana. Tú no te puedes ir. Escúchame muy bien. Si intentas dar un solo paso, tendré que divulgar la verdad. Le diré a todos que tú estás enferma. Hermano, tranquilo. No nos vamos a ir muy lejos de aquí, ¿sí? Adana queda a 1 o 2 horas. Si no me dejas apoyarte, les voy a decir a todos la verdad. Si no me dejas ayudarte, les diré a todos que te estás muriendo, Melek. Les diré que te queda muy poco tiempo de vida. Veamos qué dicen Kerem, Defne, mi padre y mi tía cuando se enteren de la verdad.
Les dije que te estás muriendo. Veamos si te dejan ir cuando se enteren de cuánto sufres. Mitad, mírame muy bien. Mitad. Cada día muero poco. Me muero poco a poco. Yo sé cuál era el objetivo cuando volví aquí, hermano. Recibir el perdón de mi padre, el cariño de mi padre. Quería que tuviera una bonita relación con sus tres nietos, pero esta vez no funcionó. No fue así, mitad. No funcionó. Yo fracasé. Pero no me voy a dar por vencida. Seguiré con mi tratamiento. Por eso me mudaré a Dana. Yo seguiré peleando por los seres que amo, por toda mi familia. No me voy a rendir jamás. Necesito irme. No me puedo quedar, compréndeme. Ya es un hecho, hermana. Mitad, quiero pedirte un favor. Necesito que escuches con mucha atención. Tranquilo. La vida siempre es impredecible. Voy a dar lo mejor de mí, eso no lo dudes jamás. Pero sé que podré fracasar. Mitad, mitad, por favor. Sé que puedo confiar en ti. Encárgate de mis hijos, ¿sí? Y sepúltame al lado de mi madre. Hermana. Hermana, no. No te mueras, por favor, no. No te mueras, por favor, no. No te mueras, no te vayas. Te lo ruego. No, mi hermana. Te quiero tanto, mi hermana. Gracias por todo, hermano. Te quiero. Kerem, ¿dónde está Devne? Deberíamos repasar las conversaciones, ya es tarde. ¿Dónde está? ¿Cómo te puedo perdonar, papá? No solo fue a mí, también a Kerem. Tú destruiste sus sueños. Separaste a Sijitali de su madre. Tú la torturaste. Jamás podré perdonarme por creer en ti y no en mi madre. No te perdonaré. Tú ganaste, estamos cansados. Nos vamos de aquí. Ojalá que seas feliz con tu nueva familia. Nos acabaste. ¿Cómo que se van? Espera un segundo. ¿A dónde? ¿Cómo? Lejos de ti. Tú ya no puedas volver a lastimarnos. ¿Sabes qué? Nadie me ha decepcionado tanto como tú. Kerem se enojaba porque yo nunca te reclamaba. Las hijas tienen un vínculo especial con sus padres. Es el amor más grande del mundo. Tú eras la montaña de la que me sujetaba, papá. Nos destruiste. Acabaste con todo. Con mi madre. ¿Qué ocurre? ¿La encontraste? No, no la encontré. Y justo desaparece en el peor momento.
Mire, es Devne. Devne está hablando con mi padre. Oh, lo arruinaste todo otra vez, Devne. Debió decirle todo a mi papá, estoy seguro. Señor Isan. Perdón, pero creo que perdimos. Discúlpeme. Papá. Por favor, entra. Necesito a mi hermano. Por favor, te lo suplico. Haz lo correcto, papá. Devne, 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 Devne. ¿Por qué haría eso? Me dices que se marchan. Tu madre los alejará de mí otra vez, hija. Tú y Kerem ya me detestan. ¿Por qué dejaría que se lleven a tu hermanito? ¿No te parece injusto? No quiero quedarme solo, Devne. Cuando era niño me tiraron enfrente de un orfanato como basura, pero eso no quiere decir que debo estar solo para siempre. ¿O te parece justo? ¿Entonces solamente quieres a mi hermano? Ya no te importamos nosotros, ¿verdad? Ya te dije que nadie me enseñó cómo ser padre. Ya deja a mi hermano libre. No nos separes. A mi madre le hace falta. No es como tú. Ella se está muriendo. Se está muriendo. ¿Cómo que se está muriendo? Así es, se muere. De todo el dolor y la angustia que vivió. Mi madre es nuestro salvavidas. Si algo le llega a pasar, Kerem y yo estaremos perdidos, papá. ¿Y yo? Te casaste con Funda. Tendrás un hijo con ella. Una nueva familia. Pero nosotros no tenemos a nadie más, entiéndelo. No nos separes, por favor. Mira, hija. Ustedes son mis hijos, siempre lo serán. Pase lo que pase, yo siempre voy a estar ahí para ustedes. ¿Recuerdas que pediste otra oportunidad? Si quieres actuar como padre, déjanos a mi hermano. Entonces tal vez podamos reparar nuestra relación. Pero si tú te empeñas en lastimar a mi madre, si nos separas, olvídanos para siempre. Simplemente diré que mi padre ha muerto y que ya no está.